Muy bien, el tema que ahora nos compete tiene que ver con la violencia en las calles de nuestra ciudad. Estamos hablando de un joven que el pasado fin de semana, a la salida de un boliche bailable, fue agredido ferozmente. Se trata de Guillermo Pampillón, fue agredido por un grupo de muchachos a los que la policía aún no ha logrado identificar. El joven quedó prácticamente desfigurado su rostro y por tal motivo se ha decidido no mostrarlo en cámara, aunque sí tenemos el testimonio de su propia voz. Bien, vamos entonces a compartir este testimonio. A ver, contame, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? El tema es que yo salía de la disco, sino, y bueno, casé así para el lado allá, porque bueno, la idea era ir para lo del Chilo de Leguilla, que ahí se junta todo lo gurisa, chupada, fumada, algo más así, ¿no? Yo no le iba a decir que fuman, pues decirlo así por la tele, tapa el culo, pero fuman, ¿no? No la vamos a negar. A veces alguno se fuma de más y bueno, le sale el trolo adentro y se pone mimoso. Pero bueno, con una buena lacia lo calma. Entonces, vamos, sí, yo caso así para el lado del Chilo y a la media cuadra me salen los tugurises. Yo lo conozco. Y los conozco porque había sido que, vamos, sí, que la hermana de uno de ellos tiene un hijo con el labio para afuera de la cuadra. O sea, uno de los 8 o 9 que, los 9 gurises que tiene, es del labio para afuera, ¿no? Ahora anda con otro macho viejo que dice que la caga sote, no sé, parece, cosas raras, ¿eh? Pero no sé, eso se lo dejo así para usted haga una investigación así, ¿no? Entonces, uno de estos rochos casi así me dice, digo, cuando iba pasando, ¿viste? Sí. Casi me dice, ¿para dónde vas vos? Y, o sea, y yo, ponele, vamos a decir, vos podés preguntar, ¿para dónde va uno? Pero si cuando te pregunta, encima te mira, casi te mira feo, eso para mí, yo le decía lo que es, para mí es falta de respeto, don Pereta. Ajá. Eso, yo le digo la verdad, lo que es falta de respeto. Y es como que te digan que sos la peor basura, la peor mierda que hay, como si... Pero ¿cuántos eran los que componían el grupo que te intimidaron? No, nada, tampoco es para que digan, no llegamos a intimidar, pero lo último que haría con estos negros es intimidar. Pero ponerle por lo menos 6, 7. Casi me pregunta para dónde iba, por lo cual le respondo, a la casa de tu novia. Porque, vamos a decir lo que es, pues si eso te falta el respeto, me falta el respeto a mí, no tengo por qué tratarlo así como todo suave, todo romántico. A lo cual entonces salta otro negro de fondo, más fiero y con menos dientes que el tipo este, el que me estaba hablando. Sí. Sí, casi dice, está tomando mucha confianza vos, colega. Y uno no es que sea mal educado, pues en la casa de uno más sé que uno sea humilde, más se hace humilde, es educado. Y yo soy educado, pero no voy a dejar que ningún negro de mierda me hable así. Entonces casi le digo, mucha confianza toma tu hermana, pariente, le dije. Y ahí me entró en asurtí. ¿Y con qué te pegaban? ¿Solo con puños? ¿Te puteaban? ¿Usaron algún elemento punzante? ¡Dice, cuñado! ¿Qué mierda te pasa vos, lagarto? Yo voy para tu casa esta tarde. No, usaron, ¿cómo sé? Usaron un elemento pulsante, porque yo en un momento de la pelea, pues yo me estaba tirando para un lado o para el otro. Pues yo tengo técnica para pelear, ¿vio? Me tiraba para un lado o para el otro, de unas técnicas me enseñó el negro Leite. Entonces, sí. Para pelear, es técnica para pelear con más de 7. Porque hasta 6 yo lo puedo tupir fácil. Sí. Hasta 6 yo, pero ya eran 7. Y yo le decía, en un momento sentí un elemento pulsante, porque yo sentí en la espalda como que si me entraba un clavo así o así, ¿no? Y no le podía decir si fue un clavo de techo, pero como vi que uno tenía madera, calculo que podía haber tenido un clavo en la punta. Pues los negros son de meter madera, clavo en la punta de las maderas. Ajá. Y después, bueno, caen a motosierra, sevillana, tosca la que haya, hebilla de cinto, ¿no? De todo. Sí.
Bueno, yo ponerle por lo menos, no, por lo menos algo, yo lo que estoy más satisfecho, que por lo menos algo me defendí. A uno le lancé a morder el lomo, cuando lo tenía ahí. Tiene un asco el gusto, a grasa me quedó en las bocas. Decías que al menos uno de los que te atacaron lo reconociste. ¿Alcanzaste a identificar a los otros? Mira, yo los tengo visto. Tengo visto en la matiné o de algunas peleas en los barrios. ¡Dice dominado! Pero en tu casa te ha dado dominado. Estos negros son así, ¿vio? Sí. Uno tiene que saber manejarlo, güey, pásalo, güey. Y más que uno esté hablando en la tele, claro. Eso sale como le da la envidia. Sí. Yo a uno de estos negros le voy a su tía ahora cuando termine la noche. A ver, contanos a nosotros. Yo le decía que lo conozco ahí a algunas de las peleas, los barrios, y hay uno que tiene así un tatuaje de un Cristo, acá en el brazo izquierdo. Uh-huh. Más fiero que la puta el tatuaje, no sé cuál puta se lo hizo. Parece Bernardo Gómez en vez de Cristo. Y yo le dije a los milicos que buscaron así uno con un tatuaje, así como le digo, ¿no? ¿Y vos hiciste la denuncia en la policía? Mire, yo fui a la policía, pero no me quisieron tomar la denuncia. No soy de ir mucho a la policía, pero que pasó ahí el rato y que estaba en la oficina delante y me dijo, vos negro, seguro te metiste en algún quilombo como siempre. Tomate la capa y si llega a venir el jefe, te mete preso por lagarto, no mames. Ah, entonces, casé, bueno, al otro día mismo no vale así, fui a la fiscalía. ¿Y ahí hiciste la denuncia? ¿La fiscalía? No, porque había sido que estos araganes no atienden a la tarde, ¿vio? De los centros cívicos, eso, ¿qué? Entonces yo fui y ponerle así, tipo 5 fue cuando me levanté. Porque después de lo del milico, que los milicos sí no me quisieron tomar la denuncia, casé, me calenté y me cerré las casas a chupar, a escuchar cumbia con el equipo, al mango, hasta la 10 de la mañana. Pero después el martes, o si lo que fue el día martes, sí. Sí. Debe, lagarto. Pero sí, vos venís a pagar, Mira cómo son, yo después uno no quieren que lo esté cagando guachazo. Sí, sí, sí. Nadie le decía que lo que le estaba diciendo del martes. Sí. El martes fui, hice la denuncia, a lo cual me dijeron que iban a hacer todo lo posible por establecer el hecho. Pero así, vos nomás sabés, te van a establecer, si eso, no establecen nada, haciendo papeles, manga, lagarto, no hacen ni mierda, están ahí, claro, están con la estufita ahí, con el culito, no hacen ni mierda. Claro, bien. ¿Te gustaría agregar algo más? Bueno, don José, yo quería agradecer por la oportunidad que me da para poder expresarme. Y que la gente sepa así que no hay que discriminar, eso yo leí así lo que no hay que discriminar, pues está mal eso, está mal porque es algo feo que no ayuda así a toda la sociedad. Yo prefiero 1 millón de veces o 2 millones de veces agachar la cabeza antes de discriminar a alguno, porque por más negro y tape que sean algunos, vamos a decir, no hay por qué discriminarlo, tenerlo así de menos, porque tampoco uno es negro, pero es persona también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, nada, compa, ¿te ha quedado para tomar algo? Bueno, realmente preocupante el testimonio de este joven a quien una barra le destrozó literalmente su rostro. Una boludez, Joselo. Estamos en el aire. Pero justamente, estamos en el aire y vos lanzás esta nota que incongruente con este tarado que no sé de dónde lo sacaste. No, yo hace... Seguimos en Noticias 4. No, seguí vos. Pero no, Lucía, no, la puta madre, déjame joder. No quiere novio, quiere vacilar.
Y bien, vamos a continuar con más información y en este caso nos vamos a ocupar de un tema que genera preocupación, cierto es, violencia en las calles de nuestra ciudad. Estamos hablando de una persona joven de nuestra ciudad, Guillermo. Dale, abate el orto, dale, 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 abate el orto, dale. No habrá preocupada, que siempre anda sola, en el baile con los...